La teniente alcalde delegada de Turismo, Dolores Marchén, ha realizado una primera valoración altamente positiva del paso de San Roque por Fitur. La Junta permite a Enroque conceder las VPO no adquiridas de los cuarteles en régimen de alquiler con opción a compra. La mayoría de las viviendas disponibles son de un dormitorio. Operarios de la empresa municipal Amanecer empiezan en la barriada de Cepsa las podas en Puente Mayorga. Esta labor ya se ha realizado en otras barriadas y el siguiente destino es Campamento. Se ha realizado una fumigación del parque situado en el residencial La Ermita, donde se han detectado numerosas orugas de procesionaria de pino. Han sido presentadas las bases del vigésimo certamen nacional de cómic Mutantes Paseantes, cuya principal novedad es la recuperación del premio a la mejor ilustración. El filósofo y escritor sanroqueño José Orihuela presentó la noche del viernes su libro Marco Antonio en Actium. Se trata de una novedosa visión sobre el general romano desmontando ideas que se han tenido de él. El Club Deportivo San Roque perdió frente al Alcalá dejando los 3 puntos en el nuevo estadio de esta ciudad. Y con esas noticias que han escuchado en titulares comenzamos esta semana. De todas maneras, les tenemos también que informar que Canal San Roque Radio Televisión Municipal estrena hoy lunes Noticias a 2, un programa de entrevistas presentado y dirigido por Dionisio Castilla, coordinador de la empresa municipal multimedia. Pilar Cuartero, diputada provincial, delegada de Igualdad y concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Roque, será la protagonista del primer espacio que se emitirá a las 21 horas en el canal 28 de la TDT y a través de la radio en el dial 89.6 de la FM. El programa, de una hora de duración, se divide en 2 bloques de 25 minutos. En la primera parte se pregunta al entrevistado, entre otros asuntos, sobre el trabajo que realiza cotidianamente, sobre los cargos que ocupa y sobre cómo contabiliza su labor con la vida personal. En el segundo bloque la entrevista gira sobre asuntos de actualidad sanroqueña, del campo de Gibraltar y del resto de la provincia. Para la realización de Noticias a 2 se cuenta con la colaboración de la Casa Club La Cañada, lugar donde se realizan las grabaciones. El patrocinio corre a cargo de la compañía Cepsa. Y también les anunciamos que la 35ª edición de la Semana Internacional del Cortometraje de San Roque comienza hoy lunes con la proyección a partir de las 21 horas de las primeras 8 películas, todas españolas salvo una polaca. Mañana martes se exhibirán los 7 films correspondientes a la segunda tanda, todos españoles excepto uno estadounidense. La Semana del Corto se extenderá hasta el próximo viernes, cuando tenga lugar la entrega de premios y tiene como sede el Teatro Juan Luis Galiardo. Un total de 29 películas procedentes de toda España, Estados Unidos, Alemania y Polonia han sido seleccionadas para participar en este certamen. Y ahora sí, comenzamos a ampliarles las noticias escuchadas en titulares. Sabemos la primera valoración sobre el paso de San Roque por Fitur 2013... es altamente positiva, a falta de un análisis pormenorizado del trabajo realizado entre el miércoles 30 de enero y el domingo 3 de febrero. Así, durante esas 5 jornadas se han mantenido reuniones con los representantes de 18 oficinas de Tour España en todo el mundo y se ha distribuido prácticamente todo el material que se llevó a Madrid. Para la teniente de alcalde delegada de Turismo, Dolores Marchena, la valoración inicial que se puede hacer sobre el paso de San Roque por Fitur 2013 es altamente positiva. La primera jornada fue espléndida porque el alcalde consiguió trasladar al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, la necesidad de sacar adelante 2 proyectos claves para el desarrollo turístico del municipio: el Complejo Los Pinos de Santa María Polo y el Centro de Tecnificación de La Cañada. Además, Marchena comentó que ese mismo día se presentaron los proyectos sobre Juan Luis Galiardo y la Semana Santa, y tanto el alcalde como ella mantuvieron varios encuentros con responsables de Tour España. Además, los técnicos de la Delegación de Turismo también participaron en numerosas reuniones, especialmente el jueves y el viernes, mientras que el fin de semana se dedicó a distribuir material entre los visitantes no profesionales, que fueron muchísimos. También explicó que en lo que respecta a las reuniones con las oficinas de Tour España, se puso el acento en 2 cuestiones.
por un lado, en intentar captar a turoperadores extranjeros que pudiesen estar interesados en la principal oferta del municipio, la relacionada con el turismo vinculado al golf y al polo, y en segundo lugar, en intentar cerrar visitas de periodistas especializados en turismo, especialmente de cara a la Semana Santa. La teniente de alcalde detalló que este interés en particular se explica en que uno de los objetivos del ayuntamiento es conseguir que la Semana Santa de San Roque sea declarada de interés turístico nacional. Uno de los requisitos indispensables para lograrlo es la publicación de reportajes en diversos medios de comunicación internacionales. Además, se mantuvo una reunión con Nicky Guerrero, director general de Turismo de Gibraltar. En primer lugar, se le invitó a diversos actos culturales en el municipio, pero también se habló de profundizar la colaboración turística conjunta. A San Roque le interesa que los numerosos turistas que llegan en crucero a Gibraltar puedan tener como alternativa una visita al término municipal sanroqueño, tanto desde el punto de vista cultural como en lo relativo a golf y polo. También se mantuvo una reunión con los responsables de la página web especializada muchoviaje.com y con Antonio Ceballos, presidente de Oreca, la patronal gaditana de hostelería. Respecto a las jornadas del fin de semana dedicadas al público en general, Dolores Marchena señaló que prácticamente todo el material que se llevó fue distribuido. La Junta de Andalucía ha dado permiso a la empresa municipal En Roque para ofrecer en régimen de alquiler, con opción a compra, las viviendas protegidas de la promoción de los cuarteles que no fueron ocupadas por sus adjudicatarios porque estos no obtuvieron de los bancos el crédito necesario. Precisamente esas personas tendrán preferencia en esta nueva modalidad, seguidos por los inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, siempre y cuando se cumplan los requisitos económicos exigidos. Varias decenas de viviendas de la promoción de 152 de VPO de los cuarteles siguen vacías, mientras que las restantes están siendo habitadas. Desde hace varios meses, el Ayuntamiento negocia con la Junta de Andalucía esta autorización para ofrecerlas en régimen de alquiler con opción a compra, lo que finalmente se ha conseguido debido a la situación de crisis y cierre de los mercados bancarios. La mayoría de las viviendas disponibles son de un dormitorio. En primer lugar, tendrán preferencia para adquirir estas viviendas los adjudicatarios de las mismas que tuvieron en su día que renunciar a ellas. En segundo lugar, las personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda que hayan mostrado su interés en adquirir una en esta modalidad. En todo caso, desde En Roque se tendrán en cuenta que los ingresos económicos familiares se encuentren entre unos tramos establecidos máximos y mínimos. Los interesados pueden acercarse a las oficinas de En Roque para conocer las condiciones de esta nueva adjudicación. Para acceder a una de estas viviendas en régimen de alquiler con opción a compra, habrá que cumplir ciertos requisitos, como no disponer de una vivienda en propiedad, tener unos ingresos mínimos, una nómina máxima de unos 30.000 euros anuales e inscribirse en el Registro de Demandantes de Viviendas. Un grupo de operarios de la empresa municipal Amanecer ha comenzado en la barriada de Cepsa la poda de los árboles de Puente Mayorga. Este equipo ya ha realizado esta labor en las barriadas de Estación, Taraguilla, Miraflores y Guadarranque, y su siguiente destino es Campamento. El teniente de alcalde delegado de Obras y Servicios, José Vera, ha indicado al respecto que se está cumpliendo con las fechas previstas y quiso agradecer a los operarios de Amanecer que están trabajando al ritmo previsto, de manera que se pueda satisfacer las demandas de los vecinos. Estamos en Puente Mayorga, después de haber pasado el equipo de Amanecer de poda que tenemos para la barriada, hemos pasado por la estación. También estuvimos hace un par de semanas en Taraguilla, hemos estado en Miraflores, hemos terminado Guadarranque y en el día de ayer se ha empezado aquí en Puente Mayorga. Una vez más decir a los vecinos que no se impacienten, que todo tiene su momento, todo tiene su fecha y que esta barriada pues está dentro de esa actuación en general que está haciendo la Delegación de Obras y Servicios e indiscutiblemente que de aquí pues también vamos a pasar a satisfacer la demanda de los vecinos de Campamento, que también tienen derecho a esa poda general que se está haciendo por barriada. Decir indiscutiblemente que gracias una vez más al esfuerzo de los trabajadores de Amanecer, este año pues llevamos la poda totalmente
perfectamente controladas y dentro de las fechas límite que nos pone nuestro departamento de medio ambiente, los técnicos responsables de medio ambiente, pues vamos a darle una respuesta satisfactoria a las inquietudes de ellos de que las podas se hagan en los tiempos y formas que marcan las leyes, con objeto de que no tengamos ningún tipo de problema fuera de los ámbitos de la ley. Pasamos ahora a hacer una pausa con la publicidad.